Chévere. Ya, dale. Es que lo mío no, no hay como... Sí, ahí. Y también habrá teatro. Sí. Y por supuesto hay algunas otras actividades culturales muy interesantes que también en el mes de agosto, como ustedes saben, el mes de agosto es el mes del turismo aquí en la ciudad de Puyo. Así que están súper chéveres las actividades para agosto. La agenda cultural de Puyo está full. Y una de esas actividades chéveres es la que nos va a presentar en la tarde de hoy. Omar Coloma es teatro a los tiempos, teatro bueno, teatro chévere. Aquí, bueno, ni tanto tiempo, ¿no? Porque hace poco hubo un festival súper chévere también que se presentó en varias parroquias y canciones de la provincia de Pastaza. Bueno, sin preámbulo, le damos la bienvenida a Omar. ¿Qué tal, Omar? Qué chévere que estés aquí. Otra vez en el caso, sí, como siempre, para hablar temas bacanos como el tema del arte. Sí. Sí, buenas noches con todos, muchísimas gracias por la invitación. Diego, siempre tú muy amable, abres tus puertas del Yucaso. Y claro, y es una vitrina más importante para mí venir a decir que hay cosas interesantes están pasando aquí en Puyo. Y eso es muy, muy alegre, ¿no? Como la Amazonía, el Puyo. Y ahora arrancamos con un proyecto del Festival Permanente de Artes Escénicas, que es un circuito, se llama Ruta Teatro, que es un circuito de entre Ambato, Baños y Puyo, y es lo que estamos haciendo ahora y con lo que queremos arrancar con esto. Se inicia aquí hoy, inició con en Ambato. Sí, acabo de llegar de Ambato, y lo que pasó es como que ya lanzamos como la plataforma, digamos así, a los medios de comunicación nacional y al centro del país. Y claro, yo independientemente, cada quien está en sus ciudades trabajando en la publicidad. Hoy, y en, ¿qué hora es? En una hora se presenta en Baños Juanita Guarderas de las Marujitas. Claro, y ella nos estará acompañando el día viernes acá, igual a las 7 de la noche, 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura. Ya, Casa Cucuyo es una plataforma que creé hace 3 años atrás, viendo la necesidad de que también creo que, por todas las cosas que pasan, ¿no? Y lo comencé a hacer, pero en esos hace 3 años estaba viviendo en Quito todavía, estaba como entrevenía y iba, y lo dejé como algo estático. Ahora lo que estamos haciendo es que comenzamos a trabajar. Sí, ahora comencé a trabajar con la coyuntura de los compañeros de Mosaico Espacio y la Peripecia Teatro en Baños, que ya subo como un trabajo previo ante unos 4 meses. Queríamos comenzar con esto, ¿no? Con gente muy reconocida a nivel nacional, y que este es un festival que tenga renombre a nivel del país. Muy bien, chévere. Omar Coloma, recordemos, haciendo un poco de historia también, Omar Coloma fue parte de un proceso de generación de nuevos actores culturales en la provincia de Pastaza.
Recordamos al grupo Teatro La Muralla, sí, claro. Al grupo de Teatro Caminantes, recordamos a Giovanni Pangol también, claro. a Tania Benítez también, uh-huh. Que hicieron un aporte importantísimo en el tema cultural, específicamente en el campo del teatro aquí, ¿no? Sí, sí, claro, eso es como que ahí está como claro con Giovanni Pangol y Tania Benítez, como son esposos, vinieron a trabajar acá y dejaron su legado, ¿no? Como será la historia, como es, todos se fueron, yo como habitante del Puyo vine otra vez. Y claro, y este año estaba como frecuentando a las obras, estaba frecuentando cada vez que había teatro, y estaba frecuentando, y era como que no era como antes. Y por eso se tuvo una iniciativa desde mi persona, como el espacio Casa Cocuyo, esta plataforma que está creada para ámbitos culturales, que también, como sabes, hacemos festival de música. Claro. Vamos viendo cómo se va proponiendo las cosas. Y claro, y ahora queremos hacer Ruta Teatro con Juanita Guarderas, sí. Que por cierto, Juanita Guarderas, una larga historia en el mundo del teatro. Yo creo que un gran porcentaje de los ecuatorianos conocen el trabajo de Juanita Guarderas, claro. El trabajo de las Marujitas, conocemos a los personajes, nos identificamos muchos con algún personaje, ya sea el personaje que hace de una habitante de la costa ecuatoriana, de Cuenca, una señora muy elegante, muy fina, y de la ciudad de Quito, y por supuesto nos identificamos, ¿no?, con esos personajes. Claro. Y Juanita viene acá. Claro, este es el resultado, para que venga Juanita, es un resultado de un trabajo arduo, ¿no? Porque son personas que están muy, al menos Juanita Guardera es una persona que está muy ocupada con su trabajo y que tome tiempo para venir a Puyo, ¿no? Sí, para venir al Puyo y hablarle sobre las cosas que queremos hacer. Y claro, ahí está la gestión que se pudo hacer. Y aceptó, y ya el viernes lo tenemos aquí a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, con su obra de teatro, La Venadita. La Venadita, viene Juanita Guarderas. Uh-huh. Esta obra de teatro, La Venadita, no sé si nos puedas comentar un poco sobre qué se trata, la hora, el lugar y cuánto va a costar esta obra de arte, para qué público también está dirigido, ¿no? Ya, La Venadita es un poema a la memoria, así es como lo cataloga ella, es como dando a conocer el conocimiento de nuestros padres y madres, taitas y mamás, como este legado del conocimiento. Al mismo tiempo es herencia oral que sí, nos... Sí, que... claro, y trabaja mucho con el fuego, es una obra de teatro que ha ganado muchos premios también a nivel nacional, y se está trabajando trabajan en eso. Chéverísimo, entonces Juanita Guarderas estará el viernes, yo te decía, podemos saber cuál es el precio, cuál es la hora y el lugar. Claro. Y antes de ello, por supuesto, saludar a Adrián Álvarez de Guadalupe Vinuesa, dice, sí, felicitaciones, señor Coloma. Sí, es mi mamá. Ah, chévere. Sí, mi mamá. Chévere. Sí, muchísimas chévere. Gracias. No, Doña mujer. Guadalupe, muy buenas noches. Claro, mi mamá, aquí está su resultado. Claro. No, claro, también es como un homenaje también a las mamás, también mamá y papás que han hecho transmitir el conocimiento. Claro, tiene un costo módico. El costo es el costo módico y significativo. Ah, ya. Que es de $5 adultos y niños $3. Es decir, que es una obra de teatro en la cual pueden estar todos, ¿no? Sí, sí, si sí. Si es familiar. Sí, familia. $5 adultos, $2 niños. No, tres. A $3 niños, ajá. $5 adultos. Sí. Será el día de mañana. No, el día viernes. Ah, el día viernes. Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Viernes a las 7 de la noche en la auditorio de la Casa de la Cultura. Ah, ya, chévere. Saludamos a los himnos Naco Music, que por cierto hoy... es miércoles y así en Rapaz, no sé qué pasaría, les mandamos un fuerte saludo a alguien que nos está viendo para que nos envíe por interno algún mensaje. Claro. Entonces, Auditorio de la Casa de la Cultura, viernes a las 7, $5 adultos, $3 niños, sí. Una obra de teatro súper chévere, familiar. Uh-huh. Aprovechando que hay tan
A veces es escaso el tema de presentaciones de obras de teatro. A veces es cada mes, cada dos meses, a veces hasta cada tres meses. Así que súper chévere y además con la calidad de Juanita Guarderas. Claro, eso estamos apostando, que atraer gente de renombre nacional. Para el mes que viene se está viendo la posibilidad que venga Christoph Baumann, que venga también Carlos Michelena también. Excelente. O sea, traer gente de mucho prestigio, porque la ciudadanía de Puyo también se merece esas cosas de calidad y buenas, y estamos trabajando en eso. Muy bien, qué chévere. Omar Coloma, también hace, no sé, un mes tal vez, se organizaron también un festival, un mini festival, se llamaba mini festival de música alternativa. La evaluación de muy contentos. Sí, el Runa Kuna Dream Pop. Runa Kuna Dream Pop, ese era. Sí, y muy contentos porque tuvo una buena aceptación de la gente. Claro, yo estaba un poco nervioso porque era como un poco sonidos muy nuevos. Claro. Pero la gente aceptó, 60 personas, 60, de 60 o más creo que había, pero algo nuevo, me pareció algo, y claro, o sea que estuvo lleno ese día. Sí, ese día estaba lleno, y claro, y que se haya pagado por un concierto De un tipo de música alternativa, claro, que no es popular, que claro, no sale en las radios. Claro, no, claro, incluso con todas esas cosas que tú dices que no salen, no es música que es muy popular, incluso la gente tuvo una buena predisposición y fue, y el que estuvo salió muy, y lo lindo es que al final la gente salió muy contenta porque son ritmos que no se ven muy, claro, muy común acá. Y esa es la idea de Casa Cucuyo, hacer alianzas con otros centros culturales del país para poder gestionar estas cosas, para que la gente venga a ver cosas nuevas para la ciudadanía de Puyo. Ahora, podemos decir, Omar, que la ciudad, la gente, no el 100% de los ciudadanos, pero sí un gran porcentaje, antes de que empiece este proceso, que yo digo que es un boom cultural, yo digo, a lo mejor se ha exagerado decirlo, este boom cultural de Puyo, que es desde hace 10 años. Para mí el boom cultural, es decir, de teatro, de música, de bandas, de festivales, de conciertos, de propuestas de arte plástico, de artistas plásticos como Bless, como Israel Vinces, como Steve, bueno, me refiero a esta última década en Puyo, ha sido de una explosión cultural de tal magnitud que podemos afirmar, Omar, que Puyo y un gran porcentaje de la ciudadanía culturalmente va madurando a una velocidad más rápida que el resto de amazónicos. Yo, que he estado en todas las provincias de la Amazonía, de norte a sur, desde La Guaira hasta Zamora, he estado en todas esas ciudades. Para mí sí estamos adelante. Porque estamos hablando de festivales alternativos, como que acaba de decir. Claro, y es la organización civil mismo, la gente mismo viendo estos espacios que se... A veces es como que la necesidad de crearse para sentirse bien en una ciudad, y ha ido creando. También gente que ha venido como Giovanni y Tania han venido, han dejado su legado. Su aporte, por supuesto. Inclusive tú también con tu escuela también, así es. Cosas que van de piedrita, piedrita, piedrita y se hace algo muy gigante, ¿no? Y es claro, el aporte de toda esta gente, claro. Y es como también, es como... Creo que también, o sea, es mi lectura como un, digamos, como un grito desesperado, esa necesidad urgente. Esa necesidad. Porque hay un vacío, y aún así hay un vacío todavía. Claro, pero eso yo creo que digo, por eso estamos nosotros, la gente que... Edu, Martín, Juan. Sí, disculpen si se me van los nombres. El mismo Andrés Tapia. Rolando Frías. Claro. Diego Isurieta, claro, son gente que han puesto el pecho para hacer, ¿no? Claro. Para hacer, y eso es importante, y ahora se ven los resultados. Como, claro, si viene Juanita a esta ciudad es por algo, ¿no? Claro. Ajá. Puyo, al menos por la fuerza y empeño de la gente, está en el mapa cultural del país. Sí, al menos yo al menos como siempre estoy como hablando y siempre me estoy moviendo. Lío Velasco también. Claro, Lío Velasco, perdón, disculpen si me van los nombres.
Claro, y estaba viendo y claro, y la gente dice, ¿qué está pasando en Puyo? ¿Qué es lo que está, claro. ¿qué es lo que hacen? Porque se suena. Y es el trabajo de la gente, ¿no? Que también la empresa privada también aporta, apoya, cree también los festivales, porque sin el apoyo de la empresa privada también se hace complicado. Sí. También, a ver, con disgustos y no disgustos, a veces la empresa pública también. A veces. Claro, pero todo esto ha sido, como escuchamos, es un desempeño, sobre todo de la gente, ¿no? Claro. Se viene el Jungle Groove también. El Jungle Groove también, cosas de esos, ¿no? Claro, que es en este mismo mes. Claro, en este mes. Y claro, son como, para decir, una ciudad de 40.000 habitantes que hagan cosas de renombre a nivel nacional. Claro, festivales de... Porque el Jungle Groove es un festival internacional de electrónica que ya está bastante posicionado. Claro. Incluso sé que hay artistas de Medio Oriente, o sea, es algo inédito que está pasando. Claro, y es cosas de eso mismo, es la necesidad de buscar nuestros espacios y vivir mejor. Por eso también he creado esta plataforma que se llama Casa Cucuya, para ir también, como decía en la mañana, la intención de Casa Cucuya es que vengan artistas, para la gente vea, para los mismos artistas vean las cosas que está pasando afuera. A veces no se tiene la posibilidad de irse. Por eso también sería bueno que la gente vaya a ver, siempre esté motivada a ver, para que a veces ver cosas nuevas de ayuda en los procesos creativos. Claro. Y en eso estamos trabajando duro y con empeño para que salga adelante estos proyectos. Muy bien, queremos agradecer a Omar Coloma de la Casa Cucuyo, la ciudad de Puyo, una ciudad vibrante, además que estamos en el lanzamiento del Causa Xacha, es decir, sí. Puyo y la provincia de Pastaza tienen un montón de eventos. Guadalupe Inuesa, la mamá de Omar, nos escribe: gracias por su apoyo, señor Diego Escobar, por su apoyo al arte. Bueno, gracias a personas como Marco Loma que hacen posibles. ¿Algo que quisieras decir ya para finalizar esta entrevista? Para finalizar, les digo que vayan al teatro. Si no les gustan, manden a sus enemigos. Claro, vayan a ver obras de calidad y buenas. Es un precio de $5 que es módico. Es a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Vayan pronto porque estoy reservando ya los boletos. Claro. Estoy bajo reservas también. Vayan pronto a comprar porque ¿Y cómo pueden hacer las reservas? Escribir a Casa Cucuyo. ¿En Facebook? Sí, Casa Cucuyo, con C todo. Yeah. Casa Cucuyo. Ahí escríbanme en todo. Pueden reservar sus asientos. Sí, pueden reservar. Y vengan con la novia, con los amigos. Vamos a hacer quedar bien a nuestra ciudad de esta forma también. Como demostrar que a la gente aquí le gustan las buenas cosas. Y Juanita va a seguir contenta porque Juanita es Juanita. Muy bien, gracias Don Marco Loma. Gracias a la gente que está mirando. Por favor, denle like, compartan. Esto es el Yucaso FM. No se pierdan. Juanita Guarderas en Puyo. Muchas gracias. No.